La tele está manipulada. Estamos haciendo acto de presencia porque lo que se ve existe y lo que no se ve no existe. Bueno, queremos que nos conozcan en Badalona y por eso estamos aquí, para que nos vea mucha gente y abrir conciencias y conseguir la libertad lingüística que pretendemos en todo el territorio español. Y bueno, pues siguiendo con lo que acaba de decir mi compañero, pues simplemente que no haya atropellos con el idioma oficial, que al final es el español. No estamos luchando contra ningún otro idioma, sino defendiendo que sea la lengua oficial, se imparta de la misma forma que se imparte, por ejemplo, el catalán en el caso de Cataluña. Que sea justo, simplemente. España, hombre, viva España. Venga por ahí. Viva España. Siempre insultando. No puede ser. Democracia y libertad, pues aquí estamos. Ahí está. De plástico, así claro. De este lado. Pasa que la gente tiene miedo. No, de ayer. Pues mira, estamos aquí un poco para defender los derechos de los castellanoparlantes, sobre todo en aquellas comunidades donde hay cooficialidad de lengua y hay, bueno, pues una presencia muchísimo mayor de un idioma en detrimento del otro. Al final estamos en España y el español tiene que tener presencia en todo el territorio nacional, como es natural, ¿no? Y además para defender la justicia y la no discriminación de los castellanoparlantes. Entre otras cosas, pues si alguien quiere venir a trabajar, por ejemplo, a Cataluña, pues yo que lo pueda hacer libremente, sin la barrera del idioma, que nuestros hijos puedan tener la libertad de estudiar en español y que, bueno, si vas a un organismo público, que tengas el derecho a que te atiendan en español, que te informen en español y que los impresos te los den en tu idioma. Es lo mínimo, ¿no? Estamos en España.